Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a parte 9, si no me equivoco. Creo que la 9. Y bueno, aquí estábamos coleccionando las cartas. Y ya hemos conseguido las suficientes, aparentemente. Vamos a ver, yo creo que sí. Sí, creo que sí, hemos conseguido las suficientes como para luego conseguir la caña más adelante. Pero ahora se nos echa el tiempo encima y deberíamos ir a y media en el juego. A la y media se abre lo que es la Factoría Town, la parte del final, y podemos luchar contra Gilmon. Así que vamos a ir ya, que queda poco, la verdad. Quedan 2 minutos, dos horas falsas, que llamo yo. Y también voy a ir a abrir un poco la zona de la que conecta la sabana de orientación, Gear Sabana con Factorial Town, que está aquí. Mira, ¿veis? Venís por aquí, os metéis aquí a la derecha. Y oh, está cerrada, pero ¿qué coño? Sí, ya he ido por el otro lado. Bueno, esto luego se abre. No sé en qué momento, pero luego se abre. Si ya he ido por las dos partes y no se abre, creo que es cuando termina lo de la hora y tal. Pim, 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 cuando termina lo del cambio de guardia y todo eso, y en fin. Bueno, este sigue aquí con lo suyo. No hay nada nuevo. Tenemos que esperar. Sí, tenemos que esperar, efectivamente, a que sean y media. Así que, super velocidad. Momento, cómo está el tema de vida y tal. Bueno, luego lo pongo a punto, porque Gilmon es un poco dificilillo. No es que sea difícil, pero es un poco dificilillo con la boquilla pequeña, ¿no? Así que bueno, va, corre, que corra la hora. Ping, 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 ping. Pim 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 pum pim pim pum pum pim pum piripipim pim pim pim. Ya tiene hambre, está todo el día comiendo. Está contento. La verdad que ahora mismo hay... Me cago en todo, tío. No puede ser, no puede ser. Que se está cagando. Ya son en punto. Vale, no hay guardias. Hijo de la gran puta, que se está cagando. Se va a cagar. Conozco esa mirada. ¡El cabrón se está cagando! Pues mira, que me den por culo. Aquí hay dos chips. ¡Que no puedes tener más! Pues mira, lo siento, amigos, pero vamos a volver a la ciudad. Esto es un... Voy a subir la velocidad. Es una emergencia con mayúsculas. No tengo... O sea, ahora mismo el juego tiene subida la velocidad. No tengo orinales portátiles, los cuales voy a comprar. Bueno, aquí viene Billomon, perdón. Y vamos a comprar... Vale, no podemos tener nada más. Pues vamos a vender algo. Este disco de mierda. Vamos a venderle la medicina que ya tengo. Estos dos discos. ¿Qué más? Bueno, ya está. Y ahora sí que sí, voy a comprar, pues, orinales portátiles, unos cuantos, porque emergencia siempre hay. Voy a comprar Med Recovery, unos cuantos también, un poquito más. Y MP Floppy. ¿Por qué estoy poniendo esto a cámara rápida? Pues porque ha sido un accidente, una emergencia. Por lo tanto, tampoco quiero tenerlo ahí esperando que sea tan lento como la primera vez que he ido. Vamos para allá. Además, la velocidad es rápida, pero no es tan rápida. No es exageradamente rápida. Ahora seguirá abierto. A ver, F4, porque esta zona... ¡Oh! 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 Lo siento. No sé, sin querer. Soy Metal Mamemon. Un beaten es... coño, ¿cómo se dice esta palabra? Coño, invencible, no. Imbatido.
en 99 batallas, tú serás el 100. Sí, eso lo pone para figurar. Como sale muy poco, vamos a decirle que ok, vamos a luchar contra él. Aunque nos va a dar una pequeña paliza, yo considero que podemos vencerle perfectamente, pero... Hostia, el ataque de mierda, ¿no? Lo hemos cagado. Encima es que no tengo ni ataques buenos. Madre mía. Bueno, esto es cuestión de superataques. Con superataques todo es posible. Hostia, nos quita vida, ¿eh? El cabrón. El mamón. Ese ataque... Ese ataque es el diablo, tú. Maldito seas. Basura humana. Bueno, metálica. Pero este ataque jode, por lo menos hace algo. Claro, ni siquiera le he puesto los ataques buenos. Maldita sea, ¿eh? Qué mala suerte. Encima el finish no sube. Coño, sube. Es duro, ¿eh? Tiene... Uy, perdón, siempre le doy a la pausa. Hostia, tiene vida el cabrón, ¿eh? Tiene bastante vida, pero bueno. Consigo en el superataque hacerle bastante. Hacerle 1500 así. Está dando una paliza buena, ¿eh? Está dejando ahí... Está cara. Menos mal que he pillado bastante en recuperar de estos medios. Porque... Madre mía, que ni le he cambiado los ataques. Me paso más rato en el menú que mirando la batalla. Me cago en todo. ¡Ataca! Rarito mon. ¡Eh! Le he quitado el superataque. ¡Jódete! ¡Maricón! Ya me quería hacer a mí el superataque, ¿eh? Ya me querían matar. ¿Eh? ¡Defiéndete! ¡Ataca! Bueno... El mío ya, si eso, para el 2020 y tal, pues... Dice, voy a hacer el superataque ya. Cuando me muera. Vale, ya está. Voy a esperar a que me haga un ataque o algo. Porque si... ¡Como me lo quite! ¡Como me lo quite! ¡Ay, Dios! ¡Como me lo quite! ¡No! ¡Oh, maldita sea! ¡Uy, casi! ¡No! Amemos al Señor, recémosle nuestras buenas oraciones, me cago en todo. Respirar es la clave, amigos. ¿Qué anda que le quitamos vida, chacho? ¡Que le quitamos una mierda! Eso sí, con este ataque parece que va mejor la cosa. Pero joder, tío. Es que es un poco desnivelado esto, ¿eh? ¿Esto cuánto cura? ¡Oh, oh, oh! ¡No mata, no mata, no mata! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¿Cuánto quita? Bueno, poco quita tanto. Quita, porque es un cabrón, un maldito hijo de perra, pero tampoco tanto. Meter una mega llama de esas. Esto es lo que tiene cuando te encuentras un bicho de estos, que sale muy poco, y te lo encuentras. Tú dices, es que... O lucho contra él, o luego la voy a pasar putas para encontrarla otra vez. Por cierto, cuando le vences, luego se va al curling. O sea, lo meten ahí en el curling, no sé por qué, pero bueno. Lo meten al curling. Vale, vamos a hacer un poco así el moderate. ¡Yuhu! Espérate, sí, tú ahí. Cuando te defienda, no te va a defender porque eres un cazurro. Venga, hombre. Es que si lo hago ahora el superataque, es tan rápido el cabrón este. Al final lo mataré normal, ya veréis. Vale, ahora. Ahora. Hala, cébate con él. 1864. No está mal. Hala, ya con Dios, hombre. Qué pesado, tú. A ver, Metal Greymon, ¿sabes? se han confundido hasta poniéndole el nombre. Esto siempre me llama la atención. Bueno, venga. Y pone Metal Grimón arriba también, ¿eh? Tú eres mejor de lo que pensaba, tal. Bueno, en fin. Se va... Y se va el curling. O sea, que... No sé. Digo, bueno, pues, le gustó la idea del bicho en el curling. No tengo ni idea por qué, pero bueno. Vale, ¿qué estoy haciendo aquí mirando? Vale, la defensa. Bueno, todavía vamos un poco más de defensa, pero bueno. Ya crecerá. Le voy a dar el chip de defensa. Y ya tendremos casi 400. No está mal. Pero tenemos que seguir subiendo, ¿eh? Ya os dije, para conseguir Metal Grimón, vida 4000, MP 3000
Ataque y defensa 400 y los demás 300. Uf, coño, puta mosca. Una mosca aquí, señores. Está rompiendo en el vídeo. Quiere salir. Pim, 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 pim. Vale, ya veis que no hay guardias, pero están los hijos de puta estos. Las Numemons, estos fake. Que no son Numemons, son bichos raros. Vale, estupendo. Pim, pim, pim. Vale, aquí vamos a pillar los chips. ¿Qué hay? Que no hemos pillado antes. ¡Sacarlo! HP chip y MP chip. Vamos a darle los dos. HP chip. Cómetelo. Vamos, de vida. El que hizo el juego diría, bueno, que todos los Digimon y que todos los cacharros estos den MP chip. Digo, HP chip, que den vida, todo. Lo demás, no importa. Lo que importa es la vida. Cuidado con este. Vale, vale. Pasa puta. Importante aquí, F1, si estoy jugando el emulador, F1. Porque aquí hay uno que da por culo. Míralo. F3, cargamos. Aquí hay uno que da por culo por 3. Por 3. Venga. Hacemos esto y ahora el tío se va, ¿no? Adiós, adiós. Y nos metemos aquí en esta sala. ¿Vale? Factorial Town. ¿Alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es? Bueno, estaba destruyendo el ordenador, se ha vuelto loco y es el que está causando que es... el agua residual, bueno, pues esté, bueno, haciendo que Numemon vaya a morir. Es un auténtico homicida y está, se está cargando todo. Dice, oh no, está loco. Y él es un Digimon Ultimate. La verdad es que uf. Pin, 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 pin. Hostias. Hostia, y no le cambió los ataques. Señores, F3, lo siento. Lo paso rápido si queréis. Pero claro, no le he cambiado ni los ataques. Tengo que cambiárselos. Porque es que si no, vamos a pasarlas como antes. O sea, putas. Putas no, putísimas. Le voy a poner el Prominence, ¿no? Así que esto lo paso rápido, tal. Se vuelve loco. Muy bien, bla bla bla. Venga. Venga. Perdón, señores. Discúlpenme, pero es que si no, la batalla iba a ser una mierda interminable. O sea, increíble. ¿Veis? Este, perdón, voy a quitar la velocidad a tope. Este ataque, bueno, todos los ataques que tiene son de metal. Y la verdad es que vendría bien que tuvierais un Digimon metálico, porque la mayoría de ataques metálicos, hay muy pocos Digimon que los tengan, que los utilicen. Y para aprenderlo, la mayoría se aprenderían en la pizarra. Que ya os enseñaré más adelante cómo se aprenden ataques en la pizarra. Pero vamos, no tiene mucho misterio. Simplemente entrenas a tu Digimon a la pizarra. Y cada vez que llegue a I50, o sea, 150, 250, 350, 350, tiene la probabilidad de aprender un ataque. O sea, la forma en la que se aprende. Pero bueno, la forma rápida de así de la batalla, pues... este ataque, por ejemplo. Solo hay dos Digimon que lo hagan en todo el juego. Bueno, con este ataque, como veis, es mucho más fácil. Nos ha dejado un disco de defensa, un chip de defensa. He perdido mi poder. Bueno, está hecho mierda el tío. Cuidado con dónde deja este el def chip, el chip de defensa, porque a veces lo deja en un sitio que dices, madre mía. Lo ha dejado bastante alejado y se buguea y no lo podemos pillar. Así que también hay que controlar un poco dónde se cae el tío y dónde se muere, porque... vale, bueno, seguimos adelante. Seguimos aquí arriba, hay otra sala más. Y esta sala es un poco extraña. Vamos a ver.
Lo primero, Brain Chip nos va a venir de perlas. Autopilot, de perlas también. Y Death Chip, y Chip de defensa. Vale. Por supuesto, le damos el Chip de inteligencia. Le damos el Chip de defensa. Tenemos muchas cosas, la verdad, en la mochila, pero bueno. Y vamos a ver los parámetros. Vale, nos queda muy poco, la verdad. Nos quedan un par de chips de rapidez, un poquito de inteligencia y un poco de MP. O sea que vamos muy bien. Muy bien, así que no os preocupéis. Bueno, este Digimon lo que hace es que si tienes a Giromon o a Mamemon, los puede convertir en Metal Mamemon o Giromon. Es decir, tú traes a Mamemon y lo puede convertir en Giromon o en Metal Mamemon. Y tú traes a Giromon y lo pueden convertir en Metal Mamemon. Algo así. Pero a Metal Mamemon no lo puedes convertir en nada. ¿Vale? ¿Queda claro? Y una vez lo cambias, creo que te cobra 2000 bits. Y tu Digimon vive mucho más. A lo mejor vive 22 días, creo que era. Y no me lo estoy inventando, ¿eh? 22 días. Normalmente viven 19. O 18. 19. Así que, bueno, si queréis probarlo, lo haré en un vídeo, claro. Yo todo esto luego lo haré en un vídeo más adelante. Te dice, tu estilo es diferente, no te podemos remodelar, lógicamente. Así que... bueno, vamos a volver, si este nos lo permite, ¿vale? Aquí también podemos aprender muchos ataques de metal, con estos tres, peleando. Podemos aprender bastante, de hecho volveremos aquí para aprenderlos, porque hay algunos muy buenos. Hay algunos muy buenos. Son sitios que podemos utilizar para aprender ataques. Cuidado con este cabrón. Ahora no os vayáis, no uséis el autopilot, porque tenemos que ir a hablar con Numemon y con Andromon, claro. Tenemos que hablar con ellos. Cuidado aquí. Este también tiene un ataque muy raro, que solo tiene este. Que es de mierda, de esos. Un ataque de mierda, que sale, tira mierda gigantes. Y solo tiene ese, el Sukamon ese, el Platinum Sukamon. A todo esto, yo tengo una guía de técnicas, ¿eh? De dónde aprenderlas y de quién. Así que... no, mierda. Bueno. Primero quería hablar con Numemon, pero bueno. Sí, vamos a hablar primero. Bueno, ya que estamos aquí. ¡Ey, ey! Estoy avergonzado, porque claro, decía que iba todo bien y no iba todo bien. El Giromon se había vuelto loco. Bueno, sí. Vale, vale, sí. Se engancha ahí. Vale, ahora tenemos que ir a hablar, entre comillas, con Numemon. Vale, os voy a decir una cosa de Numemon. Numemon es un Digimon... o sea, es malo, tiene poca vida, es lento... Me cago en la puta. En la puta de oro. Bueno, da igual. Bueno, mientras lo explico. Mientras lucho contra esto, lo explico. Numemon es un Digimon muy malo, muy lento, y encima nos da un MP chip. Pero tiene, al igual que el Platinum Sukamon que os he dicho antes, tiene un ataque, ese ataque de mierda, que es el supuestamente el más poderoso de mierda, de caca, o de como queréis llamarlo. Supuestamente el más poderoso y solo lo hace, y lo hace continuamente. O sea, si queréis aprender ese ataque de alguien, intentad a Numemon. Guardad partida e intentarlo. ¿Que no lo conseguís? Cargáis y lo volvéis a intentar. Así todo el rato. Tanto es importante. Cuidado. O por lo menos para mí importante. Pero es que eso tiene muy poquita vida y lo podéis matar casi sin querer. De hecho, alguna vez he intentado aprenderlo con él y lo he matado sin querer, porque tiene poquísima vida. Muy poca, de hecho. No, ya, muérete, ¿no? Que no le dan los ataques. Bueno, estos Digimon de mierda, el Platinum Sukamon, Numemon, todos los que están en Factorial Town, son buenísimos. O sea, dan mucho por culo. Yo no conozco Digimon que dé más por culo que ellos. Son muy, muy rápidos, muy pesados y no les quitas tantas vidas como parece. Aunque creo que el fuego son débiles a fuego, pero bueno. Encima, ataque asqueroso. Yo el que hizo este. El que hizo estos ataques. Me pareció muy original cuando era pequeño. Que un juego tuviera ataques de mierda, ¿no? No sé, me pareció original. Sí, estúpido. Me pareció estúpido, pero me pareció original. Me pareció gracioso también, ¿no? Bueno, nos da mucho dinero, eso sí. 3.300 bits para ser un Digimon de estos, pues bastante, ¿no? La verdad. Bueno, vamos a ir a luchar contra él y vaya a ver cómo es
muy débil y lo va a matar enseguida. Yo tengo una guía con técnicas, lo repito. Lo podéis echar un vistazo cuando queráis. Se llama Digimon Tech Location, Location. Está en inglés. Pero vamos, se entiende todo. Tiene alguna parte, tiene algún fallo, pero bueno, la esta no. Vale, bajamos. Vale, dice bien, las alcantarillas están, han vuelto a la normalidad. Hemos solventado el problema. Te has enfadado. Algo va mal. Bueno, este se ha vuelto un poco tarumba, se ha enfadado. Y vamos a luchar contra él y vais a ver la batalla épica que se va a formar aquí. Una batalla epiquísima de... Es muy rápida, ¿eh? De hecho, está muerto. Le hemos quitado bastante vida, de hecho. Y lo dicho, tiene ese ataque poderoso, que si tenéis un Digimon tipo mierda, pues lo puede aprender y tal, pero no me interesa. La verdad, no me interesa. Y te da el MP chip, muy importante, porque hay muy poquito. Y nosotros lo necesitamos. Estoy cansado. ¿Qué ha ocurrido con vosotros, tíos? Bueno, parece que ha perdido el control, porque tal, porque la niebla, en fin. O sea, le está diciendo, ¿sabes que te hemos salvado la vida? ¿Y nos has atacado, babosa? I will be... Bueno, se va a la ciudad. Sé un poco. Bueno. Y nos vende objetos raros. Aquí tenemos el MP chip. Vamos a dárselo. Y esta zona, aquí detrás, no está ahora. Pero más adelante volvemos y estará Nanimon. Sabéis que tenemos que buscarlo 5 veces. 5 veces. Bueno, pues si volvemos más adelante, esta sería una de ellas. ¡Ya tiene sueño! ¡Ya tiene sueño! Cuidado aquí. Cabrones estos. Un momento, voy a hablar con Andromón, ahora sí. Pim, 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 pim. Bueno, el tío se disculpa. Los ordenadores han sido destruidos. Bueno, que el problema haya sido más o menos resuelto, ¿no? Y ahora él tiene que repararlo. Bueno, este le invita a venir a la ciudad, pero tiene que reparar todo esto. Y que bueno, volveremos, ¿no? Vale. Me encanta cuando bostezan los Digimon. Es una tontería, pero... Vale, un momento. ¡Ay, que tiene sueño! Tiene sueño, pero lo voy a dormir ahora mismo. Se ha abierto, ¿veis? Se ha arreglado el problema. No es que se haya arreglado, pero ya hemos luchado contra quien teníamos que luchar. Ya se ha abierto. Nos va a venir de perlas, porque ahora quiero ir a cambiar las cartas, ¿os acordáis? Pero voy a ir de madrugada. Yo voy a explicar por qué voy a ir de madrugada. ¿Cuándo es de madrugada? ¿O cuándo es de noche? De noche en general. Hay que ir de noche. ¿Por qué? Porque si no, no podéis hablar con Shogun Gekomon para cambiarle las cartas. Tiene que ser desde la hora anaranjada del reloj. Bueno, Patamon ya iremos a darle su paliza. Ya volveremos a darte tu paliza. Tiene que ser desde la hora anaranjada hasta la lila. Un poquito más de la mitad de la franja de la hora lila o morada. Así que nos quedan 2 horas de margen para hacer lo que queremos hacer. Los champiñones, bueno, ya sabéis el truco de los champiñones. Voy a ir guardándolos, recolectándolos. Y para más adelante seguir con el truco del dinero. Esto nunca se acaba, chicos. El dinero. El dinero es el dinero. Cuidado aquí, tenemos los Gekomons estos. Vale, aquí a veces aparece una cosa que se llama Spinny Green. Que es una especie de... planta que sirve que nos quita muchísimo cansancio. Eso nos permite entrenar todo el día y a la mitad del día más o menos le damos el Spinny Green y seguir entrenando sin que se canse. Y por aquí también aparece de vez en cuando un objeto, no sé si está por aquí, uno rojo que no sé qué hacía exactamente, no me acuerdo, pero cosas buenas. Vale, al ser de madrugada, muy importante, aparecerá aquí de vez en cuando un Gekomon, no, un Otamamon, que es un especie de renacuajo azul. Entramos, salimos, hasta que lo veamos. Vale. Todavía no está.
Tiene que ser de madrugada, que estos bichos son madrugadores. No está todavía. Qué raro, suele estar siempre, o casi siempre. Me cago en todo. No sale. Maldito seas, bicho. Bicho inmundo. ¿En serio? Me estoy enfadando ya. Soy Otamamón y estoy esperando a que Big haga una guía y dejarlo rotundamente mal. Me cago en su vida 7 veces, Si no sale... ¡Ay, una zeta! Un champiñón. No sale el Spinny Green. Oye, en serio, me estoy cabreando. Porque sale normalmente y hoy no sale. Este cabrón. Oye, ¿dónde está? ¿En serio? Voy a subir aquí al árboles de niebla un momento. Este sitio no recomiendo meteros, a no ser que hagáis lo que voy a hacer yo ahora. O sea, que habléis con el Otamamón este, hijo de puta. Y os lo carguéis. Porque es un cabronazo. Oye, uff. Me verás tú, Aquí está. ¡Hola, hijo de puta! Bueno, te dice tonterías. Esto es cabeza de chorlito. Bueno, si te insulta, ¿no? Con insultos tontos. Dum dum, creo que... No, bueno, son insultos. De kek. Eau de kek. ¿Qué estás diciendo? Podemos ignorarlo, lo cual no recomiendo, y podemos darle una paliza. La opción darle una paliza es la adecuada siempre. Bueno, tiene bastante vida, va a ser lo que es, pero bueno. ¡Ay, cuidado con ese ataque! Ese ataque dan por culo. Ese ataque los convierte en datos, pero yo tengo un Varius. Así que... Jódete. Maldito cabrón. Te voy a matar. El Varius sirve para eso, para cuando te conviertes en dato, pues que te desconviertas. ¿Quieres matarlo ya, chacho? Que estamos aquí media hora. ¡Muere! Quito 1000 de vida. Me sobra. Me debe vida el bicho, me debe vida. Vale, no nos da nada. Como mucho podemos aprender algún ataque suyo. Si somos de agua. No sois agradables. Anda que tú. Y ahora nos acorralan los Geckomons. Espera, ¿qué es esto? Bueno, vienen todos por nosotros. Mi maestro nos está llamando, ven a por aquí, ven con nosotros. En fin. Big and Pene, ¿verdad? Bueno, nos habla de su villa, que está aquí con los... Goku. Bueno, nos perdona por lo que hemos hecho. Nos habla de su villa. Bueno, dice que estamos trabajando para la isla, tal. Y que nos quiere ayudar. Y que... Nos quiere quitar la niebla de los árboles de niebla, que es una pantalla donde tú entras a una parte, vuelves, igual ya no estás en la misma parte en la que estabas antes. O sea, es una especie de laberíntico, ¿no? Hay una especie de niebla que eso, que tú entras 2 veces al mismo sitio y no apareces 2 veces en el mismo sitio. A no ser que hablemos con este. Si hablamos con este, aparte de luego cambiarle los puntos y tal, hará desaparecer esa niebla. Bueno, nos dice que existe un tal Cherrimón en los árboles de niebla. Y bueno, quita la... Bueno, se descojona. Y bueno, dice que la causa de la niebla es de Cherrimón, que es un árbol de limón. Y bueno, pues él nos quita la niebla. Ahora hace una especie de cosa rara con el abanico. Y ya está, la niebla se ha ido. Bueno amigos, os dejo aquí, en esta parte. La siguiente, nada más empezar, os explicaré varias cositas bastante importantes, así que nada, hasta la próxima.